Hola, ¿cómo están? Soy Karen. La primera hamburguesa con carne cultivada in vitro fue presentada en Londres en el 2013. Sus creadores afirman que puede ser una manera sostenible de satisfacer la creciente demanda de carne. ¿Será esto cierto? ¿Sabe igual que la carne tradicional? Pues averigüémoslo. Antes de empezar, me gustaría comentarles que este video pertenece a la mega colaboración llamada Gastronomía Sustentable, en donde varios canales nos hemos reunido para hablar del tema, así que pueden ver todos los videos de la colaboración aquí. Por cierto, el que sigue es el de mi amiga Cintia Reyes, así que terminando este, vayan a ver el de ella. Ahora sí, continuemos con el video. Con respecto a la comida, tenemos un gran problema. Se espera que la población mundial supere los 9.000 millones para el 2050. Esto conlleva desafíos ambientales y nutricionales, ya que por supuesto la demanda de alimentos aumentará. Por ejemplo, se pronostica que la demanda mundial de carne aumente en un 73% y para satisfacer esta demanda se requieren 160 millones de toneladas adicionales de carne por año. Además, se calcula que un 30% de la superficie terrestre ya está dedicada a la producción ganadera, lo que significa que para tener más carne se necesita también más tierra, y esto definitivamente no es viable. Justo por esto se están buscando formas más eficientes de producir proteínas y además tratar de ser amigables con el medio ambiente, lo que incluye el trato a los animales. Y es aquí en donde entra la carne cultivada en laboratorio, que es presentada como una alternativa sostenible para los consumidores. Pero antes de ver los pros y los contras, veamos primero muy rápido cómo se hace. El objetivo es recrear la compleja estructura de los músculos del ganado con unas pocas células, así que lo que se hace es tomar una biopsia de un animal vivo para obtener muestras de tejido, y de esta muestra se obtienen las células madre. Estas son vitales en el proceso porque tienen la capacidad de proliferar, crecer y diferenciarse en distintos tipos de células. Las células madre son cultivadas en un medio que les proporciona nutrientes para crecer y dividirse. Se pueden cultivar más o menos 1 billón de células que se fusionan para formar fibras musculares, y estas se congelan, y cuando hay una cantidad suficiente se descongelan y compactan para formar carne. El proceso no se oye tan mal, ¿no? De hecho, se necesitarían menos animales para producir tanta carne, lo cual es excelente. Pero, ¿la carne cultivada sí podría ser la solución? Bueno, veamos algunos puntos. Número 1. Animales. Un objetivo de la carne in vitro es estar libre del sacrificio animal, algo que logra parcialmente. Es decir, sí se necesitan menos animales para producir carne, pero para cultivar células se necesita suero fetal bovino que se obtiene, bueno, de animales. El suero está hecho de la sangre de un ternero muerto y además es muy costoso, lo que afecta directamente los costos de producción. Pero la buena noticia es que se están buscando alternativas para encontrar un medio de cultivo más barato que derive de ingredientes vegetales. De hecho, en algunos prototipos ya se ha logrado sustituir el suero fetal bovino, solo falta llevarlo a nivel industrial. Cuando esto se logre, la carne in vitro se volverá más competitiva en el mercado, pues sus costos de producción serán menores y además tendrá ventajas sobre la carne tradicional al ser ética con los animales. Número 2. Medio ambiente. Este punto es muy importante porque la carne cultivada se presenta como una alternativa respetuosa con el medio ambiente, ya que supone menos emisiones de gases de efecto invernadero, menor consumo de agua y, por supuesto, requiere menos tierras. Pero que esto realmente sea así depende de varios factores. Por ejemplo, con la emisión de gases de efecto invernadero, es cierto que el ganado es responsable de una producción significativa de las emisiones mundiales, principalmente debido al metano que producen las vaquitas con su trasero. Así que, efectivamente, la carne cultivada reduciría las emisiones de metano, pero la misma carne cultivada produciría dióxido de carbono debido al uso de energía fósil que se requiere en su proceso de producción. Así que en este punto, pues ahí se van. Con respecto a la tierra, es obvio que la carne cultivada requiere una menor cantidad, pero esto no necesariamente representa una ventaja, ya que el ganado desempeña un papel clave en el mantenimiento del contenido de carbono y la fertilidad del suelo, ya que el estiércol es una fuente de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Así que el aspecto medioambiental todavía debe de estudiarse más.
Número 3. Seguridad y salud. ¿Será saludable consumir carne cultivada? Este punto también es muy importante y es en donde la carne in vitro sí tiene ciertas ventajas frente a la carne tradicional. Por ejemplo, se reduce mucho el riesgo de brotes de enfermedades e incluso el riesgo de zoonosis, como la gripe porcina que conocimos muy bien en el 2009. También habría un ahorro, pues no se tendrían que comprar las vacunas que se usan para proteger a los animales de enfermedades y tampoco tendrían que administrarse antibióticos, lo cual es muy bueno porque recordemos que su uso en exceso puede causar resistencia bacteriana. Además, la carne cultivada no estaría en contacto con ningún órgano animal, lo que también reduce mucho el riesgo de tener patógenos intestinales como E. coli o salmonella. Esto básicamente porque todo se cultiva en un ambiente controlado. En cuanto a la calidad nutricional, la carne cultivada tiene cierta ventaja, ya que el contenido de nutrientes puede controlarse en el laboratorio. Por ejemplo, las grasas saturadas se pueden reemplazar con otro tipo de grasas como el omega 3 y también contiene niveles de proteína y hierro comparables a la carne tradicional. Número 4. Calidad sensorial. Cuando se trata de hacer carne realista cultivada en un laboratorio, una de las cosas más difíciles de replicar no es el sabor, algo que podríamos esperar, sino que lo verdaderamente difícil es replicar la sensación. La primera hamburguesa in vitro, la que se presentó en el 2013, fue degustada por varios críticos y en general le dieron su visto bueno. La carne tenía un sabor casi a carne, estaba un poquito menos jugosa y la textura sí se parecía mucho a la de la carne. Desde el 2013 esto ha cambiado bastante, aunque aún tiene sus limitaciones. Hasta ahora los científicos han logrado cultivar carne que se puede usar en hamburguesas o albóndigas, pero nuevas investigaciones tienen el potencial de crear carne que se sienta como un bistec. Esto se hace cultivando las células en andamios tridimensionales comestibles que les dan soporte. Los andamios básicamente imitan la matriz extracelular en la que crecen los músculos animales. Pero el andamio por sí solo no basta, sino que se deben cultivar células del músculo liso, células endoteliales y células satélite. El resultado, un filete con buen sabor, buen aroma y lo más importante, con textura. Así que con estos avances puede aumentar la variedad de carnes a cultivar y a producir. Y finalmente, el precio. ¿Cuánto costará una hamburguesa in vitro? Bueno, la hamburguesa del 2013 tuvo un costo de más de $300,000. Sí, lo sé, nada accesible, pero este alto precio se debió a que se usaron productos tradicionalmente empleados en medicina, porque para esos entonces no se pensaba en su potencial uso para alimentos. Pero los costos también están cambiando. Se espera que para el 2021 una hamburguesa con carne cultivada tenga un precio de $9. Se calcula que el costo promedio de un kilogramo de carne cultivada es de más o menos $100. Sí, sigue siendo carísimo, pero se espera que conforme se introduzca en el mercado baje de precio y pueda llegar a unos $13 por kilo. Estos costos, por supuesto, dependerán de qué tan eficiente sea el equipo de producción. La carne cultivada no es perfecta, pero sí presenta varias ventajas. Por supuesto, tiene sus retos como el alto costo y también necesita una gran estrategia de marketing, pues muchas personas no están convencidas de probar carne hecha en un laboratorio. Pero si tiene éxito, podría hacer que nuestros hábitos alimenticios diarios sean más éticos y ambientalmente sostenibles. ¿Y ustedes comerían una Frankenburger? Sí, ¿entendieron? Frankenburger por Frankenstein. Bueno, qué mal chiste. En fin, déjenmelo saber en sus comentarios. Y ahora no se olviden de ir a ver el video de mi amiga Cintia, quien les hablará de insectos en la comida del futuro. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por verme. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. ¡Hasta la próxima!